Hola, a todos. Hola, mis estudiantes. Hi, everyone, my lovely Spanish students. This is another DLE 2 exam. This is the complete exam exactly the way it is done um, when you sit for the exam. Uh, we will do the four tasks of uh, reading and then the audios and then speaking and writing. Of course, you need a teacher for that. I'm happy to help you with one on one. Uh, lessons i am offering a discount until the 15th in two, two more days my website www.masterspanishacademy.com and you have all the links below and you can find on this channel complete playlist to learn level a2 following the book aula internacional 2 this is also a model of exam um, taken from editorial diffusion that is the editorial that the majority of language schools Including Instituto Cervantes Works uh, with. And uh, we will do, yes, absolutely everything. Try to set a timer. Um, and even if you don't sit for the exam, it's always good to test your level of Spanish. Vamos a comenzar. Tenemos lectura. Lectura, reading. Tiene cuatro tareas, four tasks. Usted debe responder a 25 preguntas. La duración es de 60 minutos. Una hora. Ponemos set the timer now, one hour. Y marque las respuestas en la hoja de respuestas. So write all your answers in the answer. Take a sheet of paper and write the answer. ¿sí? Then we will check at the end of the, of the video. Instrucciones. Usted va a leer el correo electrónico que Alex ha enviado a un amigo. A continuación, conteste a las preguntas de la 1 a la 5 y sele seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuesta. Hola Oscar, ¿qué tal? Hace tiempo que no nos vemos. Luis me acaba de contar que te vas a ir a estudiar a la Universidad de Lund. Yo también estuve allí estudiando el año pasado. ¡Qué casualidad! Te va a encantar. Para mí fue un año estupendo y además nunca estuve solo porque siempre venían amigos o alguien de la fa familia a visitarme. Lund es una ciudad pequeña y universitaria. Parece una postal. Y está limpísima. Solo se ven estudiantes por la calle y gente de todo el mundo. Es muy cosmopolita e internacional. ¿Sabes que la llaman la ciudad de las ideas por la universidad y por su parque científico? Está muy bien comunicada con otras ciudades del país y está a 40 minutos en tren de la capital y del aeropuerto internacional. Ya verás, en la universidad se está muy bien. La mayoría de los estudiantes tienen el alojamiento en residencias universitarias y casi todas las noches hay alguna fiesta o reunión en los locales del centro. Prepárate para conocer a gente de muchos lugares distintos. Yo ahora tengo contacto con muchos de ellos, griegos, italianos, franceses. El verano pasado, por ejemplo, me invitó una amiga griega y estuve unos días visitando Atenas. ¿Cuándo te vas? Porque si es en invierno vas a pasar un poco de frío y vas a ver muy poco el sol. Pero a mí me gustó también vivir esa experiencia. La primavera en Lund es agradable, pero muy corta. Bueno, si quieres, buscamos un rato para vernos. ¿Qué te parece? La próxima semana vamos a quedar los estudiantes que nos fuimos a estudiar al extranjero el año pasado. ¿Quieres venir? Seguro que te podemos contar muchas cosas. Escríbeme, Alex. Preguntas. Tienes que marcar A, B o C. Número uno, Alex le cuenta a Oscar que conoce el lugar donde va a, a estudiar él, quiere ir a, visitar a la visitarlo a la universidad o Luis también va a ir a la misma universidad. Marca las respuestas en tu sheet of paper, tu hoja de papel. Dos, en el texto se dice que Lund es una ciudad con muchos parques y naturaleza, donde viven bastantes universitarios que tiene aeropuerto internacional. 3. Alex dice que muchos de los estudiantes comparten piso entre varios, van a las reuniones en las residencias, son de diferentes lugares. 4. Alex comenta que la primavera dura bastante en Lund, el invierno de Lund es lluvioso, le gustó pasar el invierno en Lund. 5. En el texto se dice que Alex quiere ver a Oscar para pedirle un favor. Va a quedar con unos amigos extranjeros, puede ayudar a Oscar a encontrar alojamiento. ¿Sí? Marcamos A, B o C. Remember, you have the timer 60 minutes, but there are four tasks. Vamos con la número dos. So here, pause and take your time. ¿Sí? Instrucciones. Usted va a leer ocho anuncios, ads. A continuación, responda a las preguntas de las seis a las trece. Seleccione la opción correcta: A, B o C. Marque las opciones en la hoja de respuestas. Por ejemplo, ¿te gusta viajar de manera diferente? Estoy buscando a personas interesadas en viajar por Europa en autocaravana. in the house De momento somos tres: un chico de 34 años, una chica de 27 años y un chico de 31 años. Queríamos viajar con dos personas más. ¿Te animás? Lo vamos a pasar genial. Mi correo es viajeautocaravanaaventura.dif. Por cierto, la autocaravana ya está reservada, solo faltas tú. Entonces, la persona del anuncio busca compañeros para su viaje a alguien con autocaravana, a personas que han viajado por Europa. Tienes que seleccionar. La opción correcta es la A: compañeros para su viaje, porque necesita a alguien para viajar en una autocaravana. Vamos con el texto 1. ¿Quieres ser mecánico? Curso con precios especiales y profesores con experiencia en clases en línea. Con nuestro curso puedes conseguir el diploma de mecánico para poder trabajar en cualquier fábrica de coches, taller o para poder abrir tu negocio. Modalidad del curso en línea. Dos fechas del inicio del curso al año, febrero y octubre. Plazo de matrícula de junio a septiembre. Precio 1.200 euros. Facilidades se puede pagar por meses. Teléfono de información 914-000-303. En el anuncio se dice que el curso dura dos meses, se hace por ordenador, empieza en julio. ¿Cuál es la opción? Ups, perdón. <laughs> empieza en julio acá. ¿Sí? Y texto 2 acá. Quieres trabajar en la montaña. Entonces aquí marca A, B o C, ¿sí? Texto 2. ¿Quieres trabajar en la montaña? Si estás buscando trabajo y quieres vivir en un lugar único e impresionante, ahora tienes la oportunidad gracias al primer grupo de turismo de nieve y montaña de España. Hay 70 puestos de trabajo en diferentes estaciones de esquí. Además, no importa si sabes esquiar, porque también tenemos trabajo para todo el año en hoteles de montaña del Pirineo Aragonés. Más información en www.monteski.deif barra empleo. Manda tu CV a través de nuestra página web. ¿sí? En la oferta de trabajo se dice que A, el trabajo es para el invierno, B, hay que saber esquiar, C, el currículum se envía por internet. ¿sí? Vamos con texto 3. Comidas en casa y sin cocinar. ¿Tienes una cena en casa con amigos y quieres hacer algo diferente? ¿Quieres organizar una cena con su pareja sin tener o quiere organizar una cena con su pareja sin tener que salir de casa? Le damos la solución perfecta para no tener que hacer la compra ni cocinar. Nuestra empresa lo hace todo. Pensamos un menú personalizado según sus necesidades y gustos preparamos la comida con los mejores cocineros y se la enviamos a su casa lista para comer. Los precios dependen del menú y del número de personas. Más información en info cocineros dif o llámenos al teléfono 698 765 432. En este anuncio se dice que a cocinan diferentes tipos de menú, b envían a su casa a la compra, sé el precio es siempre el mismo. Texto 4. Aula de educación a personas adultas. El ayuntamiento de Town Hall de la ciudad vuelve a ofrecer por segundo año el programa formativo para personas adultas. El plazo para hacer la matrícula empieza mañana y está abierto durante todo septiembre. Matrícula de lunes a viernes de 9 a 14 horas en nuestras oficinas o por la página www.ayuntamientobcn.es. Los cursos van a ser los sábados de octubre y noviembre en las bibliotecas municipales de cada barrio de la ciudad. El programa, formati el programa formativo para personas adultas se hace por segunda vez. Tiene cursos en septiembre, ya ha abierto el plazo de matrícula. Texto 5. Se busca estudiante para compartir piso. Piso de cuatro habitaciones, comedor, cocina, un baño y terraza. Tiene mucha luz y está totalmente amueblado. (with furniture). En la zona hay todos los servicios: supermercados, farmacias, etc. El precio es de 183 euros más gastos de agua y luz que se pagan al propietario directamente. El piso está cerca de la universidad de dos paradas de metro y de varias paradas de autobuses. Llama al 954 453 234 y pregunta por Leire. En el anuncio se dice que el piso no tiene muebles, no hay que pagar otros gastos, el piso está bien comunicado. Sí, marca tus respuestas en tu hoja. Tenemos más textos, un montón. Texto 6, Día de la bicicleta. El 15 de agosto el ayuntamiento de Fuentes Santa invita a sus habitantes a una ruta en bici por la ciudad para celebrar el Día de la Bicicleta. No es necesario la inscripción. Al final de la ruta, comida gratis para los ciclistas y conciertos para todos los vecinos. Además, conoceremos los nuevos carriles bici de la ciudad. Os esperamos a todos. Según el texto, en Fuentes Santa hay A, más lugares para usar la bici, B, paseos en bici por el campo. C, una comida para todos los vecinos. Texto 7, Oficina de DNI y pasaportes. Nuevo horario de verano del 20 de junio al 10 de septiembre, de 9 a 14.30 horas de lunes a viernes. Les recordamos que para hacer el carnet de identidad o pasaporte solo se puede pedir cita en la web del Ministerio del Interior o por teléfono. El pago de las tasas se tiene que hacer en efectivo en esta misma oficina. Según el texto, en la oficina del DNI se puede ir a pedir cita. Hay un horario diferente. Es posible pagar con tarjeta. Y texto 8, ya es otoño en nuestra tienda Oblea. La mejor moda para mujer y niño. Del 10 al 20 de octubre, todos nuestros productos de la selección de niños, desde 15 a 30% más baratos. Horario de lunes a viernes, de 10 a 20 horas. Sábados abiertos hasta las 22 horas. Según el texto, la tienda oblea cierra más tarde un día, es de ropa para hombres, tiene precios más bajos todo el mes. ¿sí? Y vamos con tarea 3, son cuatro tareas, recuerda y tienes una hora en total. Instrucciones, usted va a leer eh, tres textos de tres personas que hablan sobre un plato de comida especial en su vida. Relacione, conecte las preguntas 14-19 con los textos A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Preguntas. ¿Qué comida no lleva carne? ¿Quién aprendió a cocinar este plato en un viaje? ¿Qué plato cocinaba mucho alguien de su familia? ¿Quién cocina este plato cuando está preocupado? ¿Cuál es el plato típico de una región de su país? ¿Quién cocina este plato varias veces por semana? Tenemos a Jaime, Nico y Ángel. Jaime, soy padre de tres niños pequeños y siempre que puedo hago comida porque les encanta y es muy fácil de cocinar. También es muy sana porque lleva muchas verduras, arroz y cordero. Además, cuando estás de viaje con la familia, es un plato que también cocinas sin problemas porque puedes encontrar la mayoría de sus ingredientes en cualquier parte del mundo. Recuerdo que en un viaje a Asia no teníamos cordero, pero lo cambiamos por pollo y sabía igual de rico. Normalmente en mi casa la comemos dos días a la semana mínimo, sobre todo cuando vienen mis padres porque siempre ha sido la comida preferida de mi padre. ¿sí? Después Nico, normalmente es un plato que haces cuando tienes mucho tiempo porque no es fácil de cocinar, necesitas preparar un día antes, de, eh, antes algunas cosas. Además, yo soy vegetariano y lo puedo comer sin problemas porque lleva solo verduras. Cuando era pequeño veía a mi padre todos los domingos en la cocina preparando con mi abuela este plato tradicional de la zona norte del país y así aprendí, aprendí a hacerlo. Lo único malo es que hay que cortar mucha cebolla y claro, no paro de llorar y parece que estoy triste. Sin duda es mi plato favorito porque me acuerdo mucho de mi padre. Y Ángel dice, siempre que tengo algún problema o estoy nervioso, cocino este plato porque me ayuda a pensar y a estar tranquilo. Hay que estar muy concentrado porque hay que cortar todas las verduras muy pequeñas. Se puede hacer con ternera o cerdo. Yo lo hago siempre con ternera porque es como lo cocinan en Nicaragua, país donde lo comí por primera vez en unas vacaciones con mi familia. Y me gustó tanto que quise saber cómo se cocinaba y cuáles eran todos sus ingredientes. Preguntamos la receta al cocinero del hotel donde nos alojábamos y él, muy amable, nos invitó a su cocina y pudimos ver cómo lo hacía. Fue estupendo. ¿Sí? Tarea 4. Vamos con la última de la lectura. Usted va a leer un texto de una revista literaria sobre una escritora española. A continuación conteste a las preguntas de la 20 a la 25 y seleccione la opción correcta, A, B o C. De nuevo marca tus respuestas, ¿sí? Volver a leer a Carmen Martín Gaite. Nuestro artículo de esta semana está dedicado a la escritora Carmen Martín Gaite porque esta semana la Biblioteca Nacional ha preparado diferentes actividades sobre ella y su obra, exposiciones, foros con otros escritores y gente de la cultura, conferencias, etcétera. De momento ya podemos ver otra vez en las librerías sus libros El Balneario y el Ritmo Lento con los que te regalan un diccionario. Martín Gaite nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925 y en esta ciudad estudió Filología Románica. Cuando terminó la universidad, Carmen Martín Gaite estudió un verano en el College International de Cannes, donde aprendió francés y conoció una sociedad cosmopolita y abierta. También se interesó por la literatura francesa y sus escritores. Después de volver de Francia, se fue a Madrid, donde vivió casi toda su vida hasta que murió en el 2000. En Madrid se dedicó a escribir y a la literatura. Escribía cuentos y artículos en revistas. Trabajó también como profesora en un colegio femenino y como empleada en la oficina de abogados, donde también trabajaba su padre. Conoció a su marido, el también escritor Rafael Sánchez Ferlosio. Cuando llegó a Madrid en 1950. Carmen Martín Gaite se separó de Sánchez Ferlosio en 1970. Fue la primera mujer que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1978 con El cuarto de atrás. También ya en el año 1957 el Premio Nadal fue para ella con la novela Entre visillos. Es una de las grandes escritoras de nuestra historia contemporánea. Y sus obras siempre han gustado a todo tipo de gente. Cuentos, novelas, ensayos, obras de teatro y poesías muestran su eh, gran pasión por la escritura. Hoy queremos invitar a leer una de sus novelas, Caperucita en Manhattan, porque estamos en época de vacaciones y muchos van a viajar seguramente a la ciudad de la novela. Se trata de un cuento moderno donde la autora utiliza el famoso cuento infantil clásico para hablar de la soledad de la vida en las grandes ciudades y de las cosas malas que puede haber en, entre sus calles. La caperucita de este cuento se llama Sarah Allen, es una niña de 10 años y vive al otro lado de Manhattan, en el piso 14 de un edificio de viviendas en Brooklyn. Cada noche cuando se va a dormir sueña con cruzar el río Hudson para ir a ver a su abuela. Preguntas. En el texto se dice que esta semana en las librerías se van a organizar exposiciones sobre Martín Gaite. Han vuelto a vender algunos libros de Martín Gaite. ¿Tienen los libros de Martín Gaite más baratos? Tienes que seleccionar. 21. Según el texto, eh, Carmen Martín Gaite estudió su carrera en la Ciudad de Madrid, cambió de ciudad después de la universidad nació y murió en la misma ciudad. 22. Según el texto en Cannes, eh, Martín Gaite escribió cuentos en francés, terminó filología románica, estudió unos meses. En el texto se dice que la escritora se casó con un escritor, fue propietaria de una revista, trabajó en un negocio de su familia. Según el texto, Carmen Martín Gaite recibió su primer eh, premio literario en 1978, escribía una literatura para mujeres. Escribió diferentes tipos de libros. En el texto muestran la obra Caperucita en Manhattan como un libro de viajes, un cuento para niños, una novela. ¿Sí? Bien. Y tenemos comprensión de audio. Estos son 40 minutos acá. Esta prueba tiene cuatro tareas. Usted debe responder a 25 minutos. La duración es de 40 minutos. Marque la opción en la hoja de respuesta. Tarea 1. Usted va a escuchar seis conversaciones, escuchará cada conversación dos veces. Después tiene que contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Seleccione la opción correcta, A, B o C. A continuación va a, va a oír un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué compra el hombre, A, B o C? La opción correcta es la C. El hombre se lleva un móvil con una cámara mejor. ¿sí? Entonces, vamos a escuchar y marcamos A, B o C. Dele. A2. Modelos de examen. Modelo de examen 1. Prueba 2. Comprensión auditiva. Escuche con atención todas las instrucciones. Esta prueba contiene cuatro tareas. Usted debe responder a 25 preguntas. La duración es de 40 minutos. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar seis conversaciones. Escuchará cada conversación dos veces. Después, tiene que contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. A continuación, va a oír un ejemplo. Conversación cero. Va a escuchar a un hombre que habla con la dependienta de una tienda. Buenas, ¿qué desea? Tengo un móvil que hace fotos bastante malas y me gustaría cambiarlo por otro con una cámara mejor. Bueno, tenemos muchos modelos. ¿Puedo ver su teléfono? Sí, claro. Es un buen móvil. Quizás la cámara no, pero tenemos unas cámaras de fotos estupendas y baratas. Quizás es mejor comprar solo la cámara. Si compro una cámara, tengo que tener una impresora para poder ver las fotos cuando quiero. Mejor me llevo un móvil con una buena cámara. Conteste a la pregunta. ¿Qué compra el hombre? La opción correcta es la C. El hombre se lleva un móvil con una cámara mejor. Ahora va a escuchar las seis conversaciones. Conversación 1. Va a escuchar a una mujer que habla con el recepcionista de un hotel. Buenas tardes. Hola. Estoy en la habitación 230. Acabo de terminar mi desayuno y me gustaría hacer algo de deporte. Pero no sé dónde está el gimnasio. Lo siento, señora, pero en este hotel no tenemos gimnasio. Pero ¿puedo ir a la piscina que está al lado del restaurante donde servimos las cenas? Perfecto. Pues me voy a comprar un bañador porque no he traído el mío. Gracias. Conversación 1. Va a escuchar a una mujer que habla con el recepcionista de un hotel. Buenas tardes. Hola. Estoy en la habitación 230. Acabo de terminar mi desayuno y me gustaría hacer algo de deporte. Pero no sé dónde está el gimnasio. Lo siento, señora, pero en este hotel no tenemos gimnasio. Pero ¿puedo ir a la piscina que está al lado del restaurante donde servimos las cenas? Perfecto. Pues me voy a comprar un bañador porque no he traído el mío. Gracias. Conteste a la pregunta número uno. ¿Qué ha hecho ya la señora? Conversación 2. Va a escuchar a un hombre que habla con una amiga. Hola, hace mucho que no nos vemos. Es que estuve un mes fuera de la ciudad. Volví hace unos días de mi país. Fui a visitar a mis padres, que viven en un pequeño pueblo en la costa. Ah, pero ¿tu familia no vivía en la ciudad de París? Sí, allí vive mi hermano, pero todavía no he ido a verle. Voy el año que viene y después mi hermano y yo vamos a hacer juntos una excursión al desierto. Conversación 2. Va a escuchar a un hombre que habla con una amiga. Hola, hace mucho que no nos vemos. Es que estuve un mes fuera de la ciudad. Volví hace unos días de mi país. Fui a visitar a mis padres, que viven en un pequeño pueblo en la costa. Ah, pero ¿tu familia no vivía en la ciudad de París? Sí, allí vive mi hermano, pero todavía no he ido a verle. Voy el año que viene y después mi hermano y yo vamos a hacer juntos una excursión al desierto. Conteste a la pregunta número 2. ¿Dónde estuvo el hombre hace un mes? Conversación 3. Va a escuchar a una mujer que habla con un vecino. Hola, Juan. ¿Pero a dónde vas sin paraguas con esta lluvia? Voy a buscar a los niños al colegio y llego tarde. Como esta mañana hacía sol y buen tiempo, no lo cogí. Toma el mío, que yo ya no salgo de casa. Para mañana dicen que no va a llover, pero va a haber mucha niebla. Gracias por la información, porque mañana vamos en coche a la montaña y hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Conversación 3. Va a escuchar a una mujer que habla con un vecino. Hola Juan, pero ¿a dónde vas sin paraguas con esta lluvia? Voy a buscar a los niños al colegio y llego tarde. Como esta mañana hacía sol y buen tiempo, no lo cogí. Toma el mío, que yo ya no salgo de casa. Para mañana dicen que no va a llover, pero va a haber mucha niebla. Gracias por la información, porque mañana vamos en coche a la montaña y hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Conteste a la pregunta número 3. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Conversación 4. Va a escuchar a una mujer que habla con un camarero. Buenas tardes. ¿Qué va a tomar? ¿Qué tiene de menú? Hay sopa de pollo o verduras y de segundo arroz o salmón. Es que soy vegetariana y el salmón no me gusta. Le podemos hacer de segundo una ensalada u otro pescado. Gracias. Me encantan las ensaladas, pero tengo mucha hambre y creo que es poca comida. Creo que mejor la sopa de verduras y el arroz. ¿Lleva carne? No, es también con verduras. Perfecto, entonces pido eso. Gracias. Conversación 4 Va a escuchar a una mujer que habla con un camarero. Buenas tardes. ¿Qué va a tomar? ¿Qué tiene de menú? Hay sopa de pollo o verduras y de segundo arroz o salmón. Es que soy vegetariana y el salmón no me gusta. ¿Le podemos hacer de segundo una ensalada u otro pescado? Gracias, me encantan las ensaladas, pero tengo mucha hambre y creo que es poca comida. Creo que mejor la sopa de verduras y el arroz. ¿Lleva carne? No, es también con verduras. Perfecto, entonces pido eso. Gracias. Conteste a la pregunta número 4. ¿Qué toma la mujer? Conversación 5. Va a escuchar una conversación entre dos amigos. Oye, Juan, ¿por qué no salimos a tomar algo? ¿Te apetece? Vale, ¿por qué no? Pero tiene que ser por la tarde, porque por la mañana yo tengo una cita con mis primos en el centro comercial para ir de compras. Vale, podemos vernos en la esquina de nuestra calle, al lado del cajero automático, y después más tarde ir al cine. ¿Qué tal a las seis? De acuerdo. Allí nos vemos a las seis. Conversación 5. Va a escuchar una conversación entre dos amigos. Oye, Juan, ¿por qué no salimos a tomar algo? ¿Te apetece? Vale, ¿por qué no? Pero tiene que ser por la tarde, porque por la mañana yo tengo una cita con mis primos en el centro comercial para ir de compras. Vale, podemos vernos en la esquina de nuestra calle, al lado del cajero automático, y después más tarde ir al cine. ¿Qué tal a las seis? ¿De acuerdo? Allí nos vemos a las seis. Conversación 5. Va a escuchar una conversación entre dos amigos. Oye, Juan, ¿por qué no salimos a tomar algo? ¿Te apetece? Vale, ¿por qué no? Pero tiene que ser por la tarde, porque por la mañana yo tengo una cita con mis primos en el centro comercial para ir de compras. Vale, podemos vernos en la esquina de nuestra calle, al lado del cajero automático y después más tarde ir al cine qué tal a las seis de acuerdo allí nos vemos a las seis conteste a la pregunta número cinco dónde han quedado los dos amigos conversación seis va a escuchar a un hombre que habla con una dependienta en un centro comercial Buenos días, ¿qué desea? Hola, mañana es el cumpleaños de mi padre y le quiero regalar algo. No sé, una agenda, por ejemplo. Hoy todo el mundo ya tiene una en el móvil. Quizás le puede regalar un teléfono, que lo va a usar más. Sí, es verdad, pero ya tiene uno. Quizás algo para el tiempo libre. Hacemos senderismo juntos. ¿Qué tal unas botas de montaña o una mochila? Buena idea. Deme unas del número 46 y la mochila para mí. Conversación 6. Va a escuchar a un hombre que habla con una dependienta en un centro comercial. Buenos días, ¿qué desea? Hola, mañana es el cumpleaños de mi padre y le quiero regalar algo. No sé, una agenda, por ejemplo. Hoy todo el mundo ya tiene una en el móvil. Quizás le puede regalar un teléfono, que lo va a usar más. Sí, es verdad, pero ya tiene uno. Quizás algo para el tiempo libre. Hacemos senderismo juntos. ¿Qué tal unas botas de montaña o una mochila? Buena idea. Deme unas del número 46 y la mochila para mí. Conteste a la pregunta número 6. ¿Qué le regala el hombre a su padre? Complete ahora la hoja de respuestas. Ok, vamos con la tarea número 2, que es, va a escuchar seis anuncios o fragmentos de un programa de radio. Y tiene que responder a seis preguntas. Cada audición se repite dos veces. Lea las preguntas de las 7 a las 12 y seleccione la opción A, B o C. Sí, a continuación va a ir un ejemplo. Y marca las opciones en la hoja de respuestas. El ejemplo en el boletín informativo han hablado de un partido de fútbol, un concurso de comida, un concurso de bailes. La opción correcta es la B porque hay un concurso de paella y pinchos que son comidas. ¿sí? Vamos con la tarea 2. Tarea 2. Instrucciones usted va a escuchar seis anuncios o fragmentos de un programa de radio y tiene que responder a seis preguntas cada audición se repite dos veces lea las preguntas de las 7 a la 12 y seleccione la opción correcta a b o c marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas a continuación va a oír un ejemplo audio cero Buenos días. Hoy en el boletín informativo de su radio, todas las actividades de las fiestas de nuestra ciudad. El próximo domingo comienzan las fiestas con el tradicional concurso de pinchos y paellas a la una de la tarde en el campo de fútbol del Real Club Deportivo. Después va a haber bailes tradicionales y concursos infantiles. Conteste a la pregunta número cero. La opción correcta es la B porque hay concurso de paella y pinchos que son comidas. Audio 1. Ahora tiene 10 segundos para leer la pregunta 7. Mañana llega a nuestros cines la película Pichol. Regalamos 10 entradas para su estreno. Solo tiene que enviarnos un correo a la dirección electrónica de nuestra radio, radioculta.radio.dif. Con el asunto el Estreno, su nombre completo y el número de teléfono en el mensaje para llamarle si gana. Ganan las entradas los 10 primeros correos en llegar. Audio 1. Mañana llega a nuestros cines la película Pichol. Regalamos 10 entradas para su estreno. Solo tiene que enviarnos un correo a la dirección electrónica de nuestra radio: radioculta.radio.dif, con el asunto Estreno, su nombre completo y el número de teléfono en el mensaje para llamarle si gana. Ganan las entradas los 10 primeros correos en llegar. Conteste a la pregunta número 7. Audio 2. Ahora tiene 10 segundos para leer la pregunta 8. Mañana se celebra el Día Sin Coches. Por eso... Hoy y mañana, de diez a cuatro de la tarde en la ciudad, se puede viajar gratis en metro y autobús. Así, también la gente va a poder ir a la Plaza Mayor sin el coche y sin pagar para seguir las actividades organizadas por el ayuntamiento para ese día. Audio 2. Mañana se celebra el Día sin coches. Por eso, hoy y mañana, de 10 a 4 de la tarde en la ciudad, se puede viajar gratis en metro y autobús. Así, también la gente va a poder ir a la Plaza Mayor sin el coche y sin pagar para seguir las actividades organizadas por el ayuntamiento para ese día. Conteste a la pregunta número 8. Audio 3. Ahora tienen 10 segundos para leer la pregunta 9. La Escuela Municipal de Idiomas tiene clases de todos los idiomas para adultos y ya está abierta la matrícula para el próximo curso. El precio para el nuevo curso es de 25 euros al mes. Hay precios especiales para personas en paro y para familias de más de dos hijos. Se tiene que pagar la matrícula en la misma escuela. Audio 3. La Escuela Municipal de Idiomas tiene clases de todos los idiomas para adultos, y ya está abierta la matrícula para el próximo curso. El precio para el nuevo curso es de 25 euros al mes. Hay precios especiales para personas en paro y para familias de más de dos hijos. Se tiene que pagar la matrícula en la misma escuela. Conteste a la pregunta número 9. Audio 4. Ahora tiene 10 segundos para leer la pregunta 10. En los supermercados, compre bien, si te llevas dos unidades del mismo producto, el segundo es un 50% más barato. Esta oferta es para productos de panadería, pastelería y perfumería. Por ejemplo, si compras dos barras de pan, la segunda te cuesta la mitad. La oferta dura dos semanas desde hoy. Audio 4. En los supermercados, compre bien, si te llevas dos unidades del mismo producto, el segundo es un 50% más barato. Esta oferta es para productos de panadería, pastelería y perfumería. Por ejemplo, si compras dos barras de pan, la segunda te cuesta la mitad. La oferta dura dos semanas desde hoy. Conteste a la pregunta número 10. Audio 5. Ahora tiene 10 segundos para leer la pregunta 11. Hoy empieza a funcionar la nueva estación de trenes de nuestra ciudad. Los trabajos para terminarla han durado más de un año, pero por fin tenemos una estación moderna, luminosa y con todos los servicios. El próximo sábado, el ministro de Turismo visita la estación y también la antigua estación, que ahora va a ser una sala de exposiciones municipal. Audio 5. Hoy empieza a funcionar la nueva estación de trenes de nuestra ciudad. Los trabajos para terminarla han durado más de un año, pero por fin tenemos una estación moderna, luminosa y con todos los servicios. El próximo sábado, el ministro de Turismo visita la estación y también la antigua estación, que ahora va a ser una sala de exposiciones municipal. Conteste a la pregunta número 11. Audio 6. Ahora tiene 10 segundos para leer la pregunta 12. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de lo importante que es hacer deporte o comer bien para tener buena salud y sentirse bien. Y para ello vamos a hablar con especialistas en salud, con médicos y con el jugador de fútbol, Raúl, que esta semana ha ganado un famoso programa de cocina. Audio 6. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de lo importante que es hacer deporte o comer bien para tener buena salud y sentirse bien. Y para ello vamos a hablar con especialistas en salud, con médicos y con el jugador de fútbol Raúl, que esta semana ha ganado un famoso programa de cocina. Conteste a la pregunta número 12. Complete ahora la hoja de respuestas. Ok, tenemos la tarea número 3. Va a escuchar una conversación entre dos amigos, Santi y Aion Ainoa. Indique si los enunciados 13 al 18 se refieren a Santi, que es A, o Ainoa, que es B, o ninguno de los dos. Neither of them es C. Escuchará las conversaciones dos veces y marca en la hoja de respuestas. Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Santi y Ainhoa. Indique si los enunciados, del 13 al 18, se refieren a Santi, A, Ainoa, B o a ninguno de los dos. C. Escuchará la conversación dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 30 segundos para leer los enunciados. Hombre, Santi, qué sorpresa. Hola, Ainhoa. ¿Cuánto tiempo? Es verdad, desde que terminamos la universidad más o menos. ¿Tú hacías matemáticas, no? Sí, y creo que la última vez que nos vimos fue cuando quedamos todos en una fiesta en casa de Antón y terminaste bañándote en la piscina en pleno mes de noviembre. Sí, y lo pasamos muy bien. Pero cogí gripe y estuve en cama una semana. Después de la fiesta ya no nos vimos. Es verdad. Es que después me fui a hacer un máster a Londres y estuve allí dos años. ¿Y tú qué hiciste? Pues yo también estudié un máster. Era sobre literatura francesa. Pero cuando terminé abrí un restaurante. ¿Un restaurante? ¿Tu propio negocio? ¿Y aquí? Sí. Hice unos cursos de cocina y como me gusta mucho la gastronomía y todo eso, me decidí. ¿Y cómo se llama el restaurante? La Cuchara Francesa. ¿De verdad? No me lo puedo creer. Pero si yo he estado allí, se come fenomenal. Sobre todo los platos de pescado. Sí. Tu comida favorita, ¿verdad? La próxima vez, pregunta por mí. Ahora que lo sé, nos vamos a ver muchas veces. Por cierto, ¿a ti desde cuándo te gusta hacer ejercicio? Es el primer día que vengo. Es que quiero perder un poco de peso. Bueno, entonces podemos hacer un poco de bicicleta juntos. Yo empezaré por algo más tranquilito. Vale, nos vemos luego. Me ha encantado verte. A mí también. ¡Hombre, Santi! ¡Qué sorpresa! Hola, Ainhoa. ¿Cuánto tiempo? Es verdad, desde que terminamos la universidad, más o menos. Tú hacías matemáticas, ¿no? Sí, y creo que la última vez que nos vimos fue cuando quedamos todos en una fiesta en casa de Antón y terminaste bañándote en la piscina en pleno mes de noviembre. Sí, y lo pasamos muy bien. Pero cogí gripe y estuve en cama una semana. Después de la fiesta ya no nos vimos. Es verdad. Es que después me fui a hacer un máster a Londres y estuve allí dos años. ¿Y tú qué hiciste? Pues yo también estudié un máster. Era sobre literatura francesa. Pero cuando terminé abrí un restaurante. ¿Un restaurante? ¿Tu propio negocio? ¿Y aquí? Sí. Hice unos cursos de cocina y como me gusta mucho la gastronomía y todo eso, me decidí. ¿Y cómo se llama el restaurante? La Cuchara Francesa. ¿De verdad? No me lo puedo creer. Pero si yo he estado allí, se come fenomenal. Sobre todo los platos de pescado. Sí, tu comida favorita, ¿verdad? La próxima vez pregunta por mí. Ahora que lo sé, nos vamos a ver muchas veces. Por cierto, ¿a ti desde cuándo te gusta hacer ejercicio? Es el primer día que vengo. Es que quiero perder un poco de peso. Bueno, entonces podemos hacer un poco de bicicleta juntos. Yo empezaré por algo más tranquilito. Vale, nos vemos luego. Me ha encantado verte. A mí también. Okay, Complete ahora tenemos... la hoja de respuestas. Tenemos la última, que es la 4. Tarea 4. Usted va a escuchar ocho mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Selecciona el enunciado de la A a la K, que corresponde a cada mensaje del 19 al 25. Hay 11 opciones, incluido el ejemplo, selecciones 7. So, you don't need to pick all the options. Yes, just pick the right ones. There are seven. Hay 11 opciones, eh, ok, eh, marcan la hoja de respuestas. A continuación, vas a oír el ejemplo, que es la F, ¿sí? Tienes 45 minutos para leer los enunciados. Vamos con. Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar ocho mensajes, incluido el ejemplo. Cada mensaje se repite dos veces. Seleccione el enunciado, de la A a la K, que corresponde a cada mensaje, del 19 al 25. Hay 11 opciones, incluido el ejemplo. Seleccione 7. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. A continuación va a oír un ejemplo. Mensaje cero. Buenos días. Este mensaje es para el señor Artieda. Es para decirle que finalmente el hotel tiene una habitación doble libre para las fechas que deseaba. Puede ponerse en contacto con la recepción del hotel para confirmar la reserva. La opción correcta es la letra F porque hay una habitación libre en el hotel. Ahora tiene 45 segundos para leer los enunciados. Mensaje 1. Hola Luisa, soy Andrés. Oye, que te llamo para decirte que he reservado al final en el restaurante Casa Paco al lado de la plaza. Es que no había mesas libres en el que queríamos. ¿Vale? Bueno, nos vemos a la misma hora. Mensaje 1. Hola Luisa, soy Andrés. Oye, que te llamo para decirte que he reservado al final en el restaurante Casa Paco al lado de la plaza. Es que no había mesas libres en el que queríamos, ¿vale? Bueno, nos vemos a la misma hora. Elija la opción correcta. Mensaje 2. Se avisa a los señores clientes que este establecimiento cierra sus puertas en cinco minutos. Les agradecemos su visita y las compras hechas. Esperamos volver a verlos pronto por aquí. Muchas gracias. Mensaje 2. Se avisa a los señores clientes que este establecimiento cierra sus puertas en cinco minutos. Les agradecemos su visita y las compras hechas. Esperamos volver a verlos pronto por aquí. Muchas gracias. Elija la opción correcta. Mensaje 3. Buenas tardes. Llamamos de la Academia de Formación Lengua y Mates. Es para informarle de que esta semana tenemos que cerrar. No hay clases porque la profesora ha tenido que irse de viaje al extranjero por un asunto personal. La próxima semana las clases se van a dar con total normalidad. Mensaje 3. Buenas tardes. Llamamos de la Academia de Formación Lengua y Mates. Es para informarle de que esta semana tenemos que cerrar. No hay clases porque la profesora ha tenido que irse de viaje al extranjero por un asunto personal. La próxima semana las clases se van a dar con total normalidad. Elija la opción correcta. Mensaje 4. José, soy yo. Mira que me tengo que quedar en el trabajo hasta más tarde y tienes que ir tú a recoger a los niños al colegio. Luego te lo cuento, ¿vale? Mensaje 4. José, soy yo. Mira que me tengo que quedar en el trabajo hasta más tarde y tienes que ir tú a recoger a los niños al colegio. Luego te lo cuento, ¿vale? Elija la opción correcta. Mensaje 5. Se avisa a los señores pasajeros de que el tren con destino a San Fernando sale de la vía 2 a las 10 horas y 30 minutos. Este tren es directo. Mensaje 5. Se avisa a los señores pasajeros de que el tren con destino a San Fernando sale de la vía 2 a las 10 horas y 30 minutos. Este tren es directo. Elija la opción correcta. Mensaje 6. Hola Julia, te llamo porque necesito algo. Es que tengo que devolver un libro de la biblioteca mañana, pero hasta el viernes no tengo clase en la universidad. ¿Puedes devolverlo tú, por favor? Si puedes, llámame. Muchas gracias. Mensaje 6. Hola, Julia. Te llamo porque necesito algo. Es que tengo que devolver un libro de la biblioteca mañana, pero hasta el viernes no tengo clase en la universidad. ¿Puedes devolverlo tú, por favor? Si puedes, llámame. Muchas gracias. Elija la opción correcta. Mensaje. 7. Queridos viajeros, les informamos de que este tren con parada en Betanzos tiene su hora de llegada a las 8 de la tarde. La cafetería abre hasta las 7 y tiene varios menús. Durante el viaje pueden ver la película El dragón sin ala. Gracias y buen viaje. Mensaje 7. Queridos viajeros, les informamos de que este tren con parada en Betanzos tiene su hora de llegada a las 8 de la tarde. La cafetería abre hasta las 7 y tiene varios menús. Durante el viaje pueden ver la película El dragón sin ala. Gracias y buen viaje. Ok. Esta es el fin Elija del... la opción correcta. Examen de audio, ok, tenemos, a, este es el escrito, recuerden que necesitan una profesora, estoy feliz de ayudarlos en clases one to complete one. Complete ahora son. la hoja de respuestas. La prueba escrita tiene dos tareas, son 45 minutos y necesitan escribir y feedback de una profesora, sí, feliz de ayudarlos nuevamente en masterspanishacademy.com, pueden sacar clases conmigo. So again, for writing and speaking, you do need a teacher. I'm happy to help you. You will find one-on-one -on -one classes on uh, MasterSpanishAcademy.com and there is a discount uh, until the 15th of May. Two more days. See, ¿Sí? usted tiene instrucciones. Tarea uno. Tenemos dos tareas. Tiene un nuevo trabajo en el extranjero. Su hermana le ha escrito un correo, un email, para preguntarle sobre esta experiencia. Dice, hola hermanito, ¿cómo va todo? En casa... Están la un poco... ha terminado. En casa están un poco preocupados porque no has escrito desde hace tiempo. Ya les he dicho que creo que tienes poco tiempo. ¿Cómo es el nuevo trabajo y la ciudad? Ya hablas el idioma. Escribe pronto un abrazo, Madi. ¿Mm? Conteste a su hermano, en el correo tiene que saludar como hola, Madi, ¿cómo estás? Describir de el lugar de trabajo y las personas que trabajan allí. Describir de la ciudad y qué transporte usa para ir al trabajo, decir si ya habla la lengua o si tiene problemas para aprenderla, y hacerle dos preguntas sobre la familia y despedirse. Necesita entre 60 y 70 palabras. Again, I can just show you what you need to write, but you do need a teacher to receive your feedback of the writing. Y la tarea dos. Eh, elija solo una de las opciones, en cada opción tiene que tratar todos los puntos. So you need to pick only one option A or B. Escriba un texto sobre un regalo especial que le han hecho, a gift that you have been given. Hable de qué regalo era y cómo era, quién se lo regaló, cuándo, dónde y por qué, por qué era especial o por qué le gustó tanto, si todavía tiene el regalo, if you still have the present, y qué regalos hace usted normalmente o You can pick B. Simón hizo un viaje a Hispanoamérica desde España. Aquí le presentamos algunas fotos sobre el viaje que hizo Simón: Madrid, Machu Picchu, Cusco y selva amazónica. Usted tiene que escribir un texto sobre el viaje de Simón y decir cuándo y dónde empezó y terminó el viaje, qué lugares visitó y cómo eran las cosas que hizo en esos lugares y lo que más le gustó del viaje. Necesita escribir entre 70 y 80 palabras. Sí. Aquí es muy importante tener buen vocabulario y recibir feedback del profesor. Y el examen oral, sí, la prueba oral tiene tres tareas. Tarea una es un monólogo. Usted tiene que hablar ante el entrevistador dos o tres minutos. You can practice and set the timer, but again, you need a teacher for this. Happy to help again. Tarea 2, descripción de una fotografía. Usted tiene que describir una fotografía durante 2 y 3 minutos. Tarea 3, diálogo en una situación imaginaria. Usted tiene que hablar con el entrevistador en una situación imaginaria relacionada con la fotografía que ha descrito en la tarea 2, durante 3 o 4 minutos. Tiene 12 minutos para preparar las tareas 1, 2 y 3. Puede tomar notas y escribir un esquema de sus respuestas. Durante la prueba puede consultar sus notas, pero no leerlas. You cannot read your notes during the exam. Entonces, presentación de un tema, una ciudad que le gusta, por ejemplo, hable de una ciudad que le gusta, hable de cómo se llama, en qué país está, cómo es, qué hay, qué tiene cerca, por qué le gusta. Hable y describa un lugar especial de esa ciudad, por qué es especial y cuándo fue la última vez que estuvo allí. ¿Por qué conoce esa ciudad? ¿Ha nacido, vivido allí? ¿La ha visitado alguna vez? ¿Era la ciudad de vacaciones cuando era niño o niña? ¿Cuándo es un buen momento para visitar la ciudad y por qué? Clima, fiestas, etcétera. Sí, esa es la número uno. Después tenemos eh, dos y tres: en una tienda de animales, descripción de una fotografía, hable de la foto durante dos o tres minutos. Usted debe hablar de. ¿Cómo son las personas de la foto, físico, personalidad? ¿Qué crees que tienen? ¿Qué ropa llevan? ¿Dónde están esas personas? ¿Qué objetos hay? Describa el lugar. ¿Qué están haciendo las personas de la foto? ¿Qué relación cree que hay entre ellas? ¿Qué cree que piensan o cómo cree que se sienten estas personas y por qué? ¿Qué cree que han hecho antes y qué van a hacer después? ¿Sí? Y diálogo tres, diálogo en una situación imaginaria, su hijo tiene, eh, quiere tener un animal en casa, pero no está seguro de qué animal tener. El examinador es la vendedora, so this is like a role play de la tienda de animales, hable con él siguiendo estas indicaciones. Durante la conversación de describir de el lugar donde va a vivir el animal decidir qué tipo de animal va a comprar, conocer todas las costumbres del animal, comidas, dormir, pasear, etcétera, y elegir el animal, tamaño, color, precio. So you're the role plays at a I just had an accident in my house, eh, at a um, pet store, and you need to decide, you have you need to have a dialogue with the teacher who will be the shop assistant. Y acá tenemos las respuestas.

Prueba de comprensión auditiva, la tarea 1 es 1B, 2A, 3B, 4C, 5C, 6A. Acá está la transcripción, you can pause here and read it, of course. Y eh, acá está, this is all the transcription. Mm. And tarea 2, 7C, 8B, 9A, 10B, 11A, 12C. Here you have the audios, the transcription.

Hemos terminado entonces. Déjenme la nota. Leave your score how many you did right or wrong. And I am happy to help you with the writing and the speaking and with all the exams in this channel. You find all the courses, absolutely everything. Please support it so I can continue. Please support free education. But of course, you do need teachers at the point of producing the language. And I'm here to help. Please visit my website. Muchísimas gracias. Y eh, nos vemos. en el próximo examen. Chao, chao.